Bienvenidos a una nueva edición de El Espejo TV a través de Canal 2 GigaCom. Y en esta oportunidad, hoy hemos decidido visitar a una de las instituciones que tiene San Javier y muy importante para nuestra comunidad, como es el hogar de ancianos Nuestra Señora de la Merced. Vamos a charlar con sus directivos, recorrer cada una de las partes que tiene esta importante institución. Gracias a Nilda por habernos recibido, gracias a Gaby también. Estamos en un edificio donde antiguamente aquí fue el primer hospital que tuvo San Javier, Nilda, ¿no? Sí, buenos días, Luis. Sí, este es el edificio que se usaba para fue hospital hasta 1957. A ver, 1977, 77. perdón. Después, bueno, se reunieron personas, damas de beneficencia le llamaban, porque había una necesidad de crear un hogar para adultos mayores. Para ancianos se decía en esa época. Sí, bueno, se reunieron, empezaron primeramente ellas como cooperadores, organizaron todo esto y después se oficializó en 1979, cuando se hizo Ciudad San Javier, ahí se oficializó como hogar de la provincia. Bueno, y hoy nos encontramos aquí en el frente del edificio que está siendo remodelado, pero teniendo en cuenta muchas cosas, porque esto es un monumento histórico, se puede denominar, ¿no? Sí, desde la municipalidad se nos pidió, al ser monumento histórico no se puede tocar la fachada. La fachada debe continuar como fue siempre. Así que se está remodelando o arreglando, pero siempre que quede la fachada. Como está tal es así que esta pérgola que está en el frente se la hizo después y creo que nos van a pedir que la saquemos. Porque si no se taparía la parte que es del frente, donde dice la fecha, allá estaba escrito hogar de ancianos todavía, que bueno, eso se va a volver a hacer, todo se va a refaccionar como estaba, las molduras se trataron de hacer tal cual estaban, las ventanas, todo no se puede tocar nada, todo tiene que permanecer como estaba, como fue, porque es patrimonio histórico, no se puede tocar. Y en cuanto a las refacciones, aparte de de la fachada, en estos momentos, ¿qué se ha hecho y qué se tiene pensado hacer? Bueno, Cooperadora se inició primero con los pabellones grandes, se realizó en el sector 5, se refaccionó todo, porque en su momento habíamos puesto blotting por el tema. Al tener tantos años, la humedad era el tema. No nos dio resultado. La verdad que se invirtió mucho y no nos dio resultado. En este momento se está poniendo cerámico en todas las habitaciones. Es más higiénico, más fácil para limpiarlo. Así que se refaccionó el sector 5, el sector 4, el sector 3. Se termina con todo lo que es el frente y se va a pasar al sector, un sector de mujeres que nos quedó. Porque el sector 1 de mujeres ya está arreglado, me faltaría el sector 2, que eso lo tienen que refaccionar. También ya se hace la división que tenemos con el hospital. Donde está la morgue sería el pasillo que se tiene que hacer y cerrar todo con un tapial para poder dar ventanales grandes hacia aquel lado, el del sector mujeres. También en el quincho donde se hacía funcionaba el comedor externo que se cerró, se lo está refaccionando todo para ir a hacer los talleres. Por ahora están trabajando los chicos, está trabajando Gabriela, Juani. Laura Galeano, pero queremos, llega el verano, la posibilidad de sacarlos también un poco más a pasear y hacer más tareas. A veces a la tarde es cuando ellos más desocupados están y su cabecita por ahí vuela. Necesitamos que estén más entretenidos, ocupados, haciendo cosas. Así que esa es la idea. Establecemos la primera pausa en el programa y ya seguimos recorriendo el hogar de ancianos Nuestra Señora de la Merced. Let it go. 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 Go.
Servicio integral. Todas las soluciones para su empresa en un solo lugar. Servicios contables a cargo de los contadores públicos nacionales. Cecilia Benavides, Mauro Kogel. Gestoría del automotor, mandataria Mónica Piguín. Servicios inmobiliarios, corredor inmobiliario Jorge Piguín. Servicios previsionales, doctora María Gabriela Farías. Servicio integral, todas las soluciones personales, comerciales o empresariales. Núñez y Burges, 2143, teléfono 03405-154-03-549. Super Avenida, su supermercado Super Super. Recorra nuestras góndolas y encuentre los mejores precios en comestibles, lácteos, bebidas, con y sin alcohol. También artículos de bazar y perfumería. En nuestra carnicería, las mejores carnes y pollos al mejor precio. Nos preocupamos por tu economía, por eso también te ofrecemos verduras directas del mercado y una deliciosa línea de panificación propia con especialidades imperdibles. Usted ya nos conoce, somos el autoservicio de siempre, con la mejor atención y un enorme surtido. Podés pagar con todas las tarjetas. Los esperamos en General López e Independencia. Llámenos al 03405-424-748. Super Avenida, su super super. Alfer, tienda y mercería. Toda la moda informal para chicos y grandes, ropa de trabajo, talles especiales y un amplio surtido en blanco para el hogar y mercería. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. También créditos con recibos de sueldos y estamos adheridos al plan Ahora 12. Y si tu compra la pagás en efectivo, te hacemos un 10% de descuento. Alfer, tienda y mercería. Te esperamos en General López 942 con la más cálida atención. ¿Está pensando en muebles, electrodomésticos, artículos para el hogar? Bodrone, desde lo más pequeño hasta lo más grande, todo para su casa. Bodrone, atendemos tarjetas Argenta, 10% de descuento. Plan ahora 12, 12 cuotas sin intereses con todas las tarjetas de todos los bancos. 24 cuotas con tarjetas Credifiar. Vení a Bodrone, vas a encontrar lo que tu casa necesita. Independencia 1871, teléfono 424-075. Segundo bloque de El Espejo TV a través de Canal 12 Gigacom, recorriendo lo que es el hogar de ancianos Nuestra Señora de la Merced. Y en este caso, recorriendo un poco lo que son los pabellones. Nilda, ¿qué número de pabellón es? ¿Qué cuenta cada habitación? Este es el pabellón número 4. Fue una de las primeras habitaciones que se arregló. Fuimos, o sea, cooperadora, y nosotros fuimos viendo cuál era la que necesitaba con más urgencia los arreglos, porque se le había puesto, como te comenté en un momento, blotting y no dio resultado. Bueno, se le puso cerámico, esto se dividió hace mucho, no es de ahora, pero esto, siendo hospital, era el pabellón entero. Ahora se dividió para poner dos camas en cada habitación, de un poquito más de intimidad. Después los dos baños, todos con la altura como se requiere desde PAMI, y esta es la primera parte que se refaccionó. O sea, por ejemplo, el techo, todo todavía, la estructura, la ventana, todo es de 1912. Lo único que se está haciendo es reparar lo que no estaba bien, ponerle cerámico por el tema de la humedad, y después el techo, todo se pintó y sigue siendo todo de su época, desde 1911 está todo esto. En cuanto a las camas, a cada hemos visto televisores, radio, ¿eso lo provee el Estado o los familiares de las personas que están aquí alojados? Hay algunos que les han traído los familiares. Nosotros del Estado no tenemos ese tipo de ayuda. O es cooperadora o es el familiar el que se lo trae, o ellos mismos. A veces con su sueldo se lo compran ellos, al televisor, a la radio. La radio la verdad que tiene la mayoría,
y también buscan a tener auriculares para no molestar al compañero cuando duerme. Así que en eso están muy bien organizados. ¿Cuántas personas hay hoy en estos momentos aquí en el hogar? Tengo 33 adultos mayores. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres? 21 mujeres y 12, 21 hombres y 12 mujeres. ¿Y qué es lo que le brinda, en este caso, el hogar acá en las habitaciones, la cama, el colchón? Sí, sí, completo. Su cama, su colchón, su sábana, su frazada. Tenemos aire, calefacción. En este momento están, Cooperadora está queriendo terminar el frente y el sector 2, que serían los de más urgencia, y después se quiere poner los aires acondicionados frío-calor en todas las habitaciones. También hemos visto que los sanitarios están debidamente adaptados. Sí, esa es una exigencia de PAMI. Tienen que tener su cierta altura hasta las camas. Deben tener una cierta altura, no la cama tan peticita ni tan alta. Tiene todo tiene una cierta altura para la comodidad de ellos, cómo sentarse, cómo levantarse. El baño igual, las agarraderas, la forma, la ducha manuable para poderlos, o sea, si hay alguien que hay que bañarlo, poder con la ducha manuable se maneja mejor. También lo que vemos, algunas de las ventanas con marcos de aluminio se han cambiado. Sí, todo lo que sea la parte exterior, lo que sea hacia adentro, se puede cambiar. Lo que no se puede tocar nada es la fachada. Pero lo que está hacia el costado, sí. Se han puesto todas aberturas de aluminio. Establecemos una nueva pausa y enseguida seguimos recorriendo el hogar de ancianos Nuestra Señora de la Merced. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Productores asesores en San Javier y zona, Efraín y Luciana Simil. Matrículas 41.544 y 73.343. Agencia en calle Doctor Tiscornia 1853. Teléfono 03405-424-508. Servicio integral. Todas las soluciones para su empresa en un solo lugar. Servicios contables a cargo de los contadores públicos nacionales. Cecilia Benavides, Mauro Kogel. Gestoría del automotor, mandataria Mónica Piguín. Servicios inmobiliarios, corredor inmobiliario Jorge Piguín. Servicios previsionales, doctora María Gabriela Farías. Servicio integral, todas las soluciones personales, comerciales o empresariales. Núñez y Burges, 2143, teléfono 03405-154-03-549. Super Avenida, su supermercado Super Super. Recorra nuestras góndolas y encuentre los mejores precios en comestibles, lácteos, bebidas, con y sin alcohol. También artículos de bazar y perfumería. En nuestra carnicería, las mejores carnes y pollos al mejor precio. Nos preocupamos por tu economía, por eso también te ofrecemos verduras directas del mercado y una deliciosa línea de panificación propia con especialidades imperdibles. Usted ya nos conoce. Somos el autoservicio de siempre, con la mejor atención y un enorme surtido. Podés pagar con todas las tarjetas. Los esperamos en General López e Independencia. Llámenos al 03405-424-748. Super Avenida, su super super. Alfer, tienda y mercería. Toda la moda informal para chicos y grandes. Ropa de trabajo, talles especiales y un amplio surtido en blanco para el hogar y mercería. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. También créditos con recibos de sueldos y estamos adheridos al plan Ahora 12. Y si tu compra la pagás en efectivo, te hacemos un 10% de descuento. Alfer, tienda y mercería. Te esperamos en General López 942 con la más cálida atención.
pensando en muebles, electrodomésticos, artículos para el hogar? Bodrone. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, todo para su casa. Bodrone. Atendemos tarjetas Argenta, 10% de descuento. Plan ahora 12, 12 cuotas sin intereses con todas las tarjetas de todos los bancos. 24 cuotas con tarjetas Credifiar. Vení a Bodrone. Vas a encontrar lo que tu casa necesita. Independencia 1871, teléfono 424-075. Tercer bloque de El Espejo TV, hoy recorriendo el hogar de anciano Nuestra Señora de la Merced. Bueno, ahora estamos con Gaby Kogel. Gaby, muchas gracias por recibirnos. ¿Y esta qué parte es del hogar? Bien, ahora donde estamos es la sala terapéutica que le denominamos nosotros, donde trabajamos, digamos, la mayor parte del equipo, que con el hogar cuenta casi con 8 profesionales para la atención de los adultos mayores. Bueno, está el kinesiólogo, estoy yo como psicomotricista y acompañante terapéutica. Tenemos asistente social, nutricionista, psiquiatra, médicos, enfermeros, podología. Bueno, creo que no me olvido de nadie más. El proyecto de esta sala es la atención de todos los adultos mayores. Obviamente siempre respetando si desean o no hacer actividad. Empezamos con actividades reeducativas y de rehabilitación que nos corresponden a nosotros dos, pero bueno, después viendo los intereses de los adultos mayores, hoy por hoy tenemos un día de taller donde damos lugar a pintura, jardinería, huerta, que bueno, después la van a ver. Así que bueno, estamos todos los días de lunes a viernes. Y bueno, invitamos a la comunidad a que se acerque. Con respecto a, bueno, de enfrente está la sala de recreación y nos van a dar el quincho de atrás para hacer talleres, así que aprovecho la oportunidad para invitar a quien quiera realizar algún taller. Es una propuesta del Ministerio de Desarrollo Social, ¿no es cierto? Donde hay subsidios, donde los talleres son pagos, y bueno, que hoy está Laura Galeano, que es un taller, se llama Huellas de Colores, que es de arte. Uh-huh. Bueno, acá hay elementos para que los abuelos puedan hacer sus respectivas actividades, y la otra en la sala de estar debidamente equipada, ¿no? Sí, acá tenemos, bueno, parte de lo de rehabilitación que lo puso Cooperadora, y tenemos otros elementos que fueron donados por la comunidad, como las bicis, escaladores. Esos fueron donaciones de la comunidad. Y la sala de estar, sí, está equipada con un tele. Y bueno, después vamos a ir, a la medida que la vayan habitando y preguntando qué es lo que desean, vamos a ir incorporando más materiales, pero generalmente damos lugar a la lectura, a los libros, creamos una biblioteca donde ellos pueden obtener el libro que deseen leer, y bueno, también siempre de donaciones de la comunidad también. En esta habitación, ¿cuál es la parte que más les gusta hacer a los abuelos? Y las recreativas, lo que es pintura, eso es lo que más les gusta, pero siempre están las exigencias. De nosotros como profesionales debemos estimular eso que se va perdiendo con la edad, así que todos los días hay actividades para ellos un poco rutinarias, pero que deben hacer para mantener la autonomía y la independencia, que es nuestro objetivo principal. Siempre respetando, ¿no?, que si el abuelo quiere hacer o no. Siempre respetándolo. Cada adulto mayor tiene su día, digamos, porque está dividido las actividades de acuerdo a la funcionalidad corporal de cada uno, en independiente, semidependiente y dependiente. Entonces, bueno, eso está dividido en días, los agrupamos de acuerdo a esa funcionalidad y vienen acá. Pero bueno, siempre estamos dispuestos a si quieren o no quieren hacer. Vamos a establecer una nueva pausa y seguimos recorriendo el hogar de ancianos.
Distribuidora Maynet, representantes en San Javier y zona de cervezas Quilmes, Santa Fe y Schneider. También de las marcas Baggio, Sierra de los Padres y de agua saborizada marca Vida. Reparto a domicilio y abastecimiento de negocios con los mejores precios en todos nuestros productos. Y como siempre, te ofrecemos agua vital, pura y natural para toda la familia. Producida cuidando los más altos controles de seguridad e higiene. En sus presentaciones de 12 y 20 litros con bidones retornables. Para negocios, empresas u oficinas, dispenser frío-calor. También soda en sifones, con distribución a toda la ciudad. Hacemos atención de grandes eventos. Te esperamos en la esquina de las avenidas Hipólito Yrigoyen y Teófilo Madrejón. Teléfono 03405-424-596. Distribuidora Maynet. Carnicería El Colito. De lo bueno, lo mejor. La mejor calidad en carnes de ternera y novillo. También especialidades en cerdos y todo en pollos. En nuestro local, encuentre toda la línea de panificación de Superavenida con productos de primera calidad. Pan, bizcochos y todo para el mate. En El Colito, los esperamos con excelente atención y se puede pagar con todas las tarjetas de crédito y débito. Ofertas todos los días y cortes seleccionados para todos los paladares. Carnicería El Colito. De lo bueno, lo mejor. Los esperamos en Avenida Hipólito Yrigoyen 1972, frente a la cancha de Huracán. Nuevo bloque de El Espejo TV, recorriendo el hogar de ancianos Nuestra Señora de la Merced. Bueno, y aquí estamos en un lugar especial, ¿no? Que es el comedor de los abuelos. Sí, este es el comedor diario. También lo utilizamos como salón para cuando se hace algún evento. Este año por primera vez se hizo bautismo, comunión y confirmación, que fue un acto muy emotivo. Tanto para nosotros, el personal, como para ellos, pensamos que no iba a ser tan así. Fue la primera vez. También se hizo el festejo del Día de la Primavera, que tampoco no se había hecho nunca, haciendo la elección de la reina, el rey, y eso los emocionó muchísimo. Tuvimos la posibilidad de llevar a la reina y el rey al bulevar, y también a la fiesta del 1 de octubre, que se hace el Día del Adulto Mayor, que fue en el camping de UPCN. Una emoción muy grande, salimos hasta por Canal 13. Estaba Graciela Riera y les hizo una entrevista a ellos dos. Tal es así que Lola, la que salió reina, dice que le preguntó cuántas primaveras y le dijo que tenía 90 nada más. 90. Sí, 90 nada más. Después también festejamos los cumpleaños. Vamos tratando de organizarnos y viendo, de acuerdo a la demanda de ellos, como están de lunes a viernes con ellos, qué es lo que les piden, qué es lo que quieren festejar. Así que vamos juntando dos o tres cumpleaños y hacemos los festejos de los cumpleaños. Ahora queremos hacer una exposición de todos los trabajos que han hecho, porque en realidad han hecho unos trabajos muy bonitos. Allá en la exposición en Santa Fe les querían comprar todos los trabajos. Así que en noviembre queremos hacer eso, en diciembre hacer una despedida de año. Y bueno, continuar con todo esto, darles un poquito más de actividad a todos ellos. Bueno, en cuanto a este salón, por lo que podemos observar, aire acondicionado, ventiladores, las mesas, televisores, completo. Sí, el televisor lo compró Cooperadora. Los dos aires los trajo en su visita a la secretaria de Desarrollo Social, la señora Alejandra Dupuy. Nos donó estos dos aires, frío-calor, nos donó el otro televisor que está en la sala de estar, nos donó una heladera chica también. Y bueno, nos ha prometido seguirnos ayudando en los otros aires que nos faltan en todas las habitaciones. Si mal no recuerdo también, había traído una cocina industrial. Y también nos trajo una cocina industrial.
nueva, que la verdad que la de nosotros ya tenía sus buenos años. El hogar ya va a cumplir 40 años el año que viene. Lo que es el sector de cocina, ¿qué es lo que nos puede contar? ¿Con qué cuenta? Bueno, el sector de cocina es una de las partes más... Cocina y comedor son las partes más nuevas que tenemos. Lo que no pertenecía a lo que ya estaba del hospital. Se hizo la cocina primero y después, bueno, cooperadora y con un subsidio desde el Estado, terminó con este comedor. Está bastante completo, tenemos heladera industrial, microondas que también nos mandó Alejandra Dupuy. Después todos los utensilios que hacen falta, se trabaja muy bien en cocina, están con la mayoría del equipaje que necesitan, de las cosas que necesitan, el equipamiento lo tienen. ¿La comida es especial, hay dietas especiales o se hace una comida para todos? En general se hace una comida especial, es para todos iguales, pero sí tenemos gente con problemas de diabetes, con hipertensión. Bueno, a esas personas ya el médico y la nutricionista les dan un plan de comida y se les hace aparte. Son muy, muy poquitos los que tenemos con esos problemas, pero sí, se les cocina a ellos aparte. Establecemos una nueva pausa y enseguida retornamos desde el hogar de ancianos Nuestra Señora de la Merced. Distribuidora Maynet, representantes en San Javier y zona de cervezas Quilmes, Santa Fe y Schneider. También de las marcas Baggio, Sierra de los Padres y de agua saborizada marca Vida. Reparto a domicilio y abastecimiento de negocios con los mejores precios en todos nuestros productos. Y como siempre, te ofrecemos agua vital, pura y natural para toda la familia. Producida cuidando los más altos controles de seguridad e higiene. En sus presentaciones, de 12 y 20 litros con bidones retornables. Para negocios, empresas u oficinas, dispenser frío-calor. También soda en sifones, con distribución a toda la ciudad. Hacemos atención de grandes eventos. Te esperamos en la esquina de las avenidas Hipólito Yrigoyen y Teófilo Madrejón. Teléfono 03405-424-596. Distribuidora Maynet. Carnicería El Colito. De lo bueno, lo mejor. La mejor calidad en carnes de ternera y novillo. También especialidades en cerdos y todo en pollos. En nuestro local, encuentre toda la línea de panificación de Super Avenida con productos de primera calidad. Pan, bizcochos y todo para el martes. En El Colito los esperamos con excelente atención y se puede pagar con todas las tarjetas de crédito y débito. Ofertas todos los días y cortes seleccionados para todos los paladares. Carnicería El Colito. De lo bueno, lo mejor. Los esperamos en Avenida Hipólito Yrigoyen 1972, frente a la cancha de Huracán. La cara del que chocó y la del que fue abollado. La de la mujer del chocante y la del padre del chocado. La del abogado, notable letrado. Y la del chapista, que te vuelve a pista. Cambian por completo cuando el santo avanza. La cara de la compañía inspira confianza. Y ante la urgencia expuesta, brinda tranquilidad y respuesta. Elegí bien y cambia la cara. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Nuevo bloque de El Espejo TV recorriendo en este caso el hogar de ancianos Nuestra Señora de la Merced. Y Nilda, ¿en qué parte del hogar estamos ahora? Acá estamos en el patio que da hacia calle Libertad. Bueno, acá tendríamos toda esta parte es el lavadero. También está para refaccionar. Se ha pedido un lavarropa industrial
porque es llegando el verano no es tanto, pero en el invierno es demasiada la ropa que se lava y la verdad que los lavarropas no nos dan abasto. Cambiar todas las piletas, cambiar los lavarropas, y tiene la idea desde acá hacia la parte del comedor nuevo hacer una galería, o sea que quede todo comunicado bajo techo. Y acá cada abuelo tiene su su respectivo placar, ¿cómo es acá? Sí, se divide por placares, que la idea también es hacer placares embutidos, quieren hacer ahora. Y después, bueno, en la puerta está el nombre del adulto mayor, más cuando llegan acá se los marca con un número la ropa, como son tantos. Entonces en la puerta está el nombre de la persona, su número de ropa, y de ahí se va sacando. Después tenés donde tengan la sábana, donde tienen los toallones, o la pertenencia de cada uno. Bueno, Gaby, también aquí está el sector de la huerta. Contanos un poco sobre esto. Bueno, esta fue una actividad planteada también con la nutricionista, digamos, para apoyar lo que viene del Ministerio, que es la alimentación saludable. Y bueno, es una actividad que comenzamos con pidiendo semillas al INTA y bueno, todos los almácigos y demás los fueron realizando los adultos mayores, que además remonta una actividad que ellos ya han hecho. Digamos, la idea es justamente eso, que se pueda estimular y potencializar lo que ellos ya tienen. Entonces, bueno, fue una actividad que les gustó un montón y festejan cada crecimiento de la lechuga, de lo que hay plantado, lo festejan. ¿Qué es lo que se ha sembrado? Lechuga, repollo, remolacha, sí, cebolla de verdeo. Y después todas esas hortalizas se las utiliza aquí en el comedor del hogar. Claro, es la idea de que se pueda utilizar dentro de la cocina, digamos. Entonces hacemos una retroalimentación de lo que acá dentro también se hace. Y ellos obviamente se sienten útiles en cuanto a hasta su alimentación y participar de ellas, se sienten muy orgullosos de sí mismos. ¿Quiénes participan? ¿Los hombres, las mujeres, todos, algunos? Y acá participaron los hombres, sí, y muy predispuestos, así que, bueno, después a las mujeres lo que les gusta más es la parte de jardinería, de hacer plantas, de lo que ellas hacían en su casa, pero bueno, acá en la huerta, bueno, está el kinesiólogo, que le encanta hacer eso, y bueno, con algunos de los hombres de los residentes, así que estamos esperando los frutos. ¿Quién es el kinesiólogo que atiende aquí? El kinesiólogo es Juan Pear. Le gustan todas las actividades artísticas, de jardinería, de huerta. Bueno, los vamos a nombrar porque no quiere salir. Pero trabaja muy bien. Los dos chicos, tanto Juan y como Gaby, están predispuestos. Uno le dice, y ellos ya salen enseguida en busca de propuestas, en busca de lo que ellos están pidiéndoles, así que en eso me siento segura, me siento muy apoyada por ellos, porque a veces acá, si bien estoy al frente de la institución por una licencia y la jubilación de la señora Olga Miranda, pero tengo 37 años de servicio acá adentro, hoy, casualidad, ¿no? Hace 35 años a las 11 de la mañana me retiraba para las 11 de la noche tener mi tercera hija. Ya, así que tengo mis buenos años acá. Entonces, eso te decía, el sentirse apoyado, en que si uno propone algo, ellos enseguida están dispuestos a hacer todo lo que sea en beneficio del adulto mayor. Y si yo les comento algo, también ya ellos enseguida buscan. Estamos con el tema del cambio del logo, un montón de actividades que es para beneficio de la institución. Y ya te digo, me siento muy apoyado por ellos y por mis compañeros de trabajo, por supuesto, porque uno solo no puede. Y cooperadora, que no tiene inconvenientes en estar presente cuando se lo solicita, si se hace un viaje a Santa Fe o todo, es dinero que sale de cooperadora. Por lo que nos cuenta, ¿tiene personal con vocación? La verdad que sí. En eso me siento muy contenta. Mis compañeras, yo
Empecé como mucama, estuve en lavadero, estuve en cocina, he estado en todos los sectores. Así que me siento muy, nos sentimos muy a la par, no es que está la dirección y... No, estamos todos trabajando por el bien del adulto mayor. Establecemos la última pausa y venimos para hacer el cierre desde el hogar de ancianos Nuestra Señora de la Merced. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Productores asesores en San Javier y Zona, Efraín y Luciana Simil. Matrículas 41.544 y 73.343. Agencia en calle Doctor Tiscornia 1853. Teléfono 03405-424-508. Servicio integral. Todas las soluciones para su empresa en un solo lugar. Servicios contables a cargo de los contadores públicos nacionales. Cecilia Benavides, Mauro Kogel. Gestoría del automotor, mandataria Mónica Piguín. Servicios inmobiliarios, corredor inmobiliario Jorge Piguín. Servicios previsionales, doctora María Gabriela Farías. Servicio integral, todas las soluciones personales, comerciales o empresariales. Núñez y Burges, 2143, teléfono 03405-154-03-549. Super Avenida, su supermercado Super Super. Recorra nuestras góndolas y encuentre los mejores precios en comestibles, lácteos, bebidas, con y sin alcohol. También artículos de bazar y perfumería. En nuestra carnicería, las mejores carnes y pollos al mejor precio. Nos preocupamos por tu economía. Por eso, también te ofrecemos verduras directas del mercado y una deliciosa línea de panificación propia con especialidades imperdibles. Usted ya nos conoce. Somos el autoservicio de siempre, con la mejor atención y un enorme surtido. Podés pagar con todas las tarjetas. Los esperamos en General López e Independencia. Llámenos al 03405-424-748. Super Avenida, su super super. Alfer, tienda y mercería. Toda la moda informal para chicos y grandes. Ropa de trabajo, talles especiales y un amplio surtido en blanco para el hogar y mercería. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. También créditos con recibos de sueldos y estamos adheridos al plan Ahora 12. Y si tu compra la pagás en efectivo, te hacemos un 10% de descuento. Alfer, tienda y mercería. Te esperamos en General López 942 con la más cálida atención. ¿Está pensando en muebles, electrodomésticos, artículos para el hogar? Bodrone. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, todo para su casa. Bodrone. Atendemos tarjetas Argenta, 10% de descuento. Plan ahora 12, 12 cuotas sin intereses con todas las tarjetas de todos los bancos. 24 cuotas con tarjetas Credifiar. Vení a Bodrone. Vas a encontrar lo que tu casa necesita. Independencia 1871, teléfono 424-075. Iniciamos el último bloque de El Espejo TV, el agradecimiento para la gente del hogar de ancianos, para Gaby, para Nilda por habernos recibido. No sé si quedó algo más que quieran destacar, que quieran resaltar. Bueno, particularmente invitarlos a que si alguien tiene alguna propuesta de taller, que se acerquen a la institución, que bueno, que desde el Ministerio no han bajado la propuesta de realizar actividades desde agosto a diciembre, así que bueno, quedan algunos meses. Los talleres van a ser pagos, así que nada, invitarlos a acercarse. Otra propuesta que no sea arte, que ya lo tenemos, digamos, resuelto. ¿Hilda? Sí, como dice Gaby, invitamos a toda la comunidad en general, a los que se animen a venir, que ellos, yo los vamos a acompañar. Sabemos que por ahí trabajar con el adulto mayor no es fácil,
pero nosotros los acompañamos, vamos a estar presentes siempre. No es que tengan que hacer carpetas y cosas, sino a veces hasta prestarle un poquito el oído, sentarse, charlar. Eso ellos lo necesitan muchísimo y lo valoran mucho. El que los visiten, el que la gente venga, que las personas vengan, que se acerquen. Así que eso estamos invitando, que el hogar está a las puertas abiertas para todo el que quiera venir, ver lo que se está haciendo y pedimos, sí, colaboraciones. Necesitaríamos un profesor de educación física para poder llevar, la idea nuestra es llevarlo, por ejemplo, un día lindo como hoy, llevarlos un rato al bulevar a hacer actividades, sacarlos a pasear, en realidad. Así que invitamos a la sociedad que se acerque, que nosotros los vamos a apoyar desde acá en cualquier actividad que quieran iniciar. Quisiera agregar también que es importante que se puedan hacer socios de cooperadora, digamos, porque realmente los fondos salen de ahí, el equipo profesional también sale de cooperadora, más allá de sus convenios con las obras sociales. Es solamente una cuota de 50 pesos, que la cobradora va a pasar por el domicilio de quien quiera, pero es un aporte, digamos, mínimo para todo lo que se está haciendo en la institución. Y bueno, nadie sabe si alguien no puede necesitar de ella en algún momento. Y bueno, para la calidad de vida de las personas también que están acá adentro. Muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo que llevan adelante. No, muchísimas gracias. Gracias a vos, Luis. Bien, de esta manera estamos llegando al final de una nueva edición de El Espejo a través de Canal 2 Gigacom. Hoy hemos estado recorriendo una de las instituciones que tiene nuestra ciudad, como es el Hogar de Ancianos. Esperemos que haya sido del agrado de todos ustedes. El agradecimiento para los cámaras, para Martín, para Rodrigo, en la edición, por supuesto, Emanuel. Un gusto y si Dios quiere nos volveremos a encontrar la próxima semana. Fue una producción de Gigacom.